Bueno, muy buenas tardes, estimados asistentes a esta sesión de Freites Parvario. Quien les habla, soy la docente Laura Cañas. En esta ocasión, nuestro encuentro se va a enfocar en el desarrollo y el repaso y el análisis de preguntas relacionadas con aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de gases, recordemos que el movimiento molecular de los gases es completamente aleatorio. Un gas dentro de un recipiente es aquella sustancia en la cual el movimiento molecular es completo, es aleatorio. Entonces, si yo quisiera representar el movimiento de cada una de estas moléculas, podríamos decir que cada una de ellas puede ir en una dirección diferente. Adicionalmente, cada una de ellas se mueve independiente de la otra. El comportamiento de estas sustancias en estado gaseoso depende de variables como la presión y la temperatura. Cuando entramos a pensar en lo que significa una sustancia en estado gaseoso, a veces no interiorizamos que realmente nosotros vivimos en un océano de gas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vivimos rodeados ¿de qué? Nosotros vivimos rodeados de sustancias como lo son el aire. El aire que nosotros estamos respirando a diario, que no lo vemos, que tiene una composición, si nosotros recordamos, tiene una composición de 78% nitrógeno, tiene un 21% de O2. Y más o menos el 1% restante, pues, es de otros gases. Bien. ¿Qué más podemos hablar de estas sustancias tan particulares? Cuando nosotros hablamos de las condiciones atmosféricas naturales, hablamos precisamente de aquellas que nosotros experimentamos a diario. Hay una temperatura promedio que se considera la temperatura ambiente. Esta temperatura que se considera temperatura ambiente, temperatura promedio, la vamos a tomar cuando hablamos de análisis de gases, vamos a hablar, a decir que la temperatura ambiente es una temperatura igual a 25 o 27 grados centígrados. Valores cercanos a este es el que vamos a encontrar en el planteamiento de ejercicios relacionados con gases. ¿Qué presión es la que se relaciona con las condiciones normales, como vamos a ver que se llama? Y es la presión atmosférica. Ya ahorita hablamos un poco más de lo que es la presión de la atmósfera, pero siempre vamos a hablar de una presión de una atmósfera. Fijémonos que muy pocos son los elementos de la tabla periódica, los elementos de la naturaleza que estando a condiciones normales se encuentran en estado gaseoso. Entre ellos, entonces, mencionemos rápidamente, observamos que tenemos el hidrógeno, ¿cierto? Algunos elementos que ya se nos van acercando a los gases nobles, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Y por último, tenemos aquellos que nosotros ya conocemos como gases nobles. Bien, bueno. No solamente en la naturaleza encontramos elementos, nosotros también sabemos que encontramos compuestos, ¿cierto? Estos compuestos que nosotros encontramos en la naturaleza pueden tener dos tipos de enlaces, que son enlaces iónicos y enlaces covalentes. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos comprado un globito de cumpleaños, ¿cierto? ¿Y qué hay dentro de ese globo de cumpleaños? Helio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sacan de una pipeta el helio, lo inyectan en el globo, la sustancia entra al globo y adopta la forma de este elemento. ¿En qué otras ocasiones podemos entonces nosotros dar un ejemplo cuando nosotros vemos que se adquieren pipetas de oxígeno? En estos tanques de oxígeno, ¿qué se encuentra? Pues la sustancia en estado gaseoso que adquiere la forma del recipiente que la contiene, ¿cierto? En el caso de actual, por ejemplo, sabemos que es muy común que en los centros médicos estén necesitando o soliciten pipetas de oxígeno. Otra característica que tienen los gases, ya mencionamos primera, no tienen forma definida. Segundo, los gases se consideran las sustancias más compresibles de los tres estados de la materia. Miremos esta simulación que nosotros tenemos acá. Okay, contemplemos que el estado inicial es este. Es decir, tengo un recipiente que tiene un volumen determinado y yo voy a empezar a comprimirle, voy a empezar a disminuir el volumen de ese recipiente y vamos a saber que los gases permiten que hagamos este ejercicio. ¿Okay?
¿Qué es lo que va a suceder? Pues que sus partículas van a tener menos espacio y menos libertad de movimiento, y lo que se va a generar entonces es un cambio, un aumento de presión en las paredes del recipiente, pero son sustancias que son compresibles. Yo puedo generar una fuerza que me comprima las partículas. Bien, entonces hemos dicho dos características importantes. Uno, no tienen forma definida. Dos, son sustancias compresibles. Tercero, adicional a que no tienen forma definida y son sustancias compresibles, las más compresibles, cuando ellas se encuentran en un recipiente, se mezclan de manera uniforme. Vamos aquí a hacer el ejercicio de depositar cierta cantidad de gas. Y resulta que, por algún motivo, ese gas no es una sola sustancia, sino que es una mezcla de gases. Con el tiempo, esta mezcla de gases, todas las partículas de esta mezcla de gases, simplemente lo que va a suceder es que va a mezclarse en una forma uniforme, ¿cierto? Es decir, se mezclan completamente. Bien, otra característica que nosotros podemos hablar y mencionar de los gases es que los gases tienen menor densidad que los sólidos y los líquidos. Recordemos el concepto de densidad. Temáticamente, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Pero interiorizando este concepto, recordemos que la densidad es la cantidad de sustancia en una unidad de volumen determinada. En los sólidos, cuando nosotros hablamos de sólidos, los sólidos tienen sus partículas muy unidas. En los sólidos, las partículas tienen fuerzas de atracción muy grandes, es decir, que los espacios vacíos entre las partículas los son muy pequeñitos, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros hablamos de sólidos, decimos que tienen una alta densidad. Tienen gran cantidad de materia en un volumen determinado. Cuando nosotros hablamos de los líquidos, ya vemos que su densidad es un poco menor, sus fuerzas de atracción entre los líquidos son menores, por eso es que sus partículas, a pesar de que se encuentran unidas, no se encuentran rígidas. Se encuentran unidas, pero sus fuerzas de atracción no son tan fuertes como para que sea una sustancia rígida. Es decir, que la densidad del agua es una densidad media. Ya no hay tanta masa concentrada en una unidad de volumen. Y por último tenemos los gases, que ya arriba lo habíamos representado en el globito de helio, ¿cierto? Y que además lo observábamos en la simulación y vemos que los gases tienen unas partículas que se encuentran separadas entre ellas. Ahora hablemos de una característica que se conoce como la presión de un gas. Los gases siempre ejercen presión. ¿Por qué? Pues por el constante movimiento de sus partículas, ¿cierto? Los humanos, por ejemplo, nos adaptamos a la presión del aire que nos rodea. Nosotros no nos encontramos en el vacío. Pero estas partículas que nos rodean y de las cuales hablábamos ahorita, que me representan un océano de gases en el cual estamos nosotros inmersos, también están sujetas a lo que es la atracción, ¿cierto? La fuerza de gravedad. Entonces, podemos observar que aquella densidad cerca de la superficie terrestre es mayor, que a medida que nosotros vamos distanciándonos de la Tierra, la densidad es menor. Las partículas gaseosas se encuentran cada vez más distantes y su densidad es menor. Por eso es que cuando una persona va en la cabina de un avión a 9 kilómetros de altura, por ejemplo, es muy ligero el aire que está alrededor para ser respirado. La presión. ¿Cómo definimos nosotros la presión? Decimos que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre un área determinada. Entonces, es la fuerza que yo ejerzo sobre una superficie determinada. Sabiendo entonces que las unidades de fuerza son los newton, ¿cierto? Entonces digo, entonces las unidades de la presión van a ser unidades de fuerza, es decir, newton sobre unidades de área. Hablando del Sistema Internacional de Medidas, vamos a hablar de área. Entonces, vamos a hablar del área expresada en metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Esta división de Newton entre metros cuadrados me genera una unidad llamada Pascal. Y esa unidad llamada Pascal la expresamos como PA.
Hay un elemento, hay un dispositivo, un instrumento para medir presión que se conoce como barómetro. Pero ¿cómo funciona el barómetro? Un barómetro sencillo, consta de un tubo largo de vidrio, está cerrado en un extremo, ¿cierto? El tubo se invierte con cuidado sobre un recipiente que también contiene mercurio, de manera que, ojo, no está entrando aire en el tubo. Es importante tener en cuenta eso, que por eso es que se genera el vacío que observamos ahorita donde yo les señalaba en la pizarra. El mercurio remanente en el tubo pues se conserva. ¿Por qué no baja todo el mercurio? Bueno, pues este no baja precisamente por la presión atmosférica. Por la presión atmosférica que se está experimentando en esta zona externa. Hay una presión en la parte de afuera, en los extremos de del recipiente con mercurio, que está también ejerciendo presión. Esa es la presión atmosférica, esa presión que nosotros observamos allí. Bien. Este experimento se conoce como el experimento obviamente de Torricelli, que fue la persona que lo desarrolló. Entonces, así es como nosotros podemos medir la presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica estándar es igual a la presión de 760 milímetros de mercurio. ¿A qué equivale esos 760? También se dice que esos 760 equivale a un torr. Torr, teniendo en cuenta que se le está haciendo dimensión o memoria a Torricelli. Mira, también se dice que un torr equivale a una atmósfera, ¿okay? Entonces, siempre que nosotros hablamos de presión atmosférica, hablamos de, o vamos a encontrar en la literatura o en los ejercicios que hablamos de un torr de 760 milímetros de mercurio o simplemente de una atmósfera, un ATM. Pero quiere decir una atmósfera. Estas siempre son las presiones atmosféricas. Ahora, también se encuentra otro dispositivo que nos sirve para medir la presión de las sustancias que se conoce como manómetro. Entonces, acerquemos un poco nuestra pizarra para que observemos lo siguiente. Si detallamos un poco estos dos manómetros que tenemos en pantalla, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, vamos a observar que aquí tenemos un manómetro de tubo cerrado, ¿cierto? Y a la derecha tenemos un manómetro de tubo abierto. En la primera parte, cuando nosotros observamos que el tubo está cerrado, ¿cierto? Miren, aquí este tubo está cerrado, por eso se genera el vacío, que va a indicar que la presión del gas es igual, miren, a la presión de esta columna, ¿cierto? Medido por la altura de la columna. Y en el manómetro que nosotros tenemos a la derecha, es un manómetro de tubo abierto, se utiliza porque en este caso la presión del gas es igual a la presión de la columna, pero más la presión atmosférica. Claro, ¿por qué? Porque recordemos que aquí este tubo está abierto. Y si ese tubo está abierto, entonces hay una presión que se está ejerciendo sobre la superficie que queda en el tubito, sobre esa superficie que queda ahí. Ah, bueno, ¿y cuál es esa presión? Pues es la presión atmosférica, por donde entra entonces el gas de la atmósfera. Entonces, aquí tenemos que se suma la presión de la atmósfera con la presión, ¿cierto? Que tenemos aquí, que me guió por la altura H, la presión de H, ¿ok? Y esa sería la presión total que se ejerce por esta parte. Esa sería igual a la presión del gas. ¿Por qué? Porque, claro, aquí yo tengo una sustancia en estado gaseoso que está ejerciendo, cuyas partículas escapan, se encuentran separadas y están ejerciendo una presión. Entonces, en ese caso, esa presión que ejerce el gas por este extremo iguala a la suma de estas dos presiones que tengo a la derecha. Muy buen día para todos. Mi nombre es Víctor Manuel y el día de hoy vamos a trabajar las leyes de los gases ideales en miras a las pruebas ICFES de este año, del año 2021. ¿Cuáles son los propósitos de esta clase? El primero, que ustedes comprendan cada uno de los postulados de la teoría cinético-molecular. El segundo, que ustedes puedan reconocer y utilizar las leyes de los gases ideales. Y por último, a partir de los conocimientos adquiridos en los anteriores propósitos, que puedan resolver problemas tipo ICFES relacionados con gases ideales.
Entonces, empecemos. La teoría cinético-molecular. Esta teoría fue creada con el propósito de poder comprender cómo actúan las partículas de los gases, teniendo en cuenta algunos supuestos que algunos no son reales, por eso se les llama gases ideales, y no son reales en qué sentido. Ya vamos a ver en alguno de los postulados que vamos a trabajar. Entonces, empecemos con el primero. Entonces dice, primer postulado, un gas contiene partículas en constante movimiento aleatorio. Este constante movimiento aleatorio es lo más importante de ese primer postulado. Eso quiere decir que las partículas nunca están quietas, siempre van a estar en movimiento. Y cuando dice aleatorio quiere decir en cualquier dirección. Entonces, mientras que una partícula puede estar moviéndose hacia arriba, otra va a estar hacia abajo, otra hacia la derecha, hacia la izquierda, al frente, atrás, en diagonal, en fin, movimiento aleatorio. El segundo postulado nos dice que el volumen combinado de las partículas es insignificante comparado con el volumen total en donde el gas está contenido. Es decir, si yo tengo un recipiente cúbico como el que está ahí en la imagen y yo tengo las partículas encerradas ahí, si yo las reúno todas, me van a ocupar un volumen muy chiquitico comparado con el volumen de donde están encerradas. Eso me da a entender que realmente las partículas tienen una gran distancia entre ellas. Como son tan pequeñas, hay mucho espacio entre las partículas. El tercer postulado dice que las partículas no tienen fuerza de atracción o repulsión. Esto también es muy importante. Quiere decir que si dos partículas, por alguna razón, que si estas dos partículas por alguna razón se van a encontrar, se van a chocar, primero, no hay fuerzas de repulsión, no quiere decir que no se van a tender a esquivar. Recuerden que cuando hablamos de fuerza de repulsión, estamos hablando de que tienen la misma carga o la misma carga parcial. Entonces, si dos moléculas tienden a tener, por ejemplo, carga negativa, ustedes saben que negativo con negativo se repelen y van a intentar alejarse. Entonces, esto no va a ocurrir. No va a haber esa fuerza de repulsión que hagan que tomen caminos opuestos. Pero tampoco van a haber fuerzas de atracción que hagan que si una de ellas pasa cerca de la otra, termine golpeándola o acercándose o cambiando su dirección a causa de la atracción por la otra molécula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y es, digamos, una consecuencia de lo que viene en el cuarto postulado. O es una causa, más bien, del cuarto postulado. Y es que las colisiones entre las partículas son completamente elásticas. Entonces, primero van a haber colisiones. Entonces, si dos partículas se encuentran, van a chocar, pero lo importante en este cuarto postulado es que esos choques o esas colisiones son elásticas. Eso quiere decir que si una de las partículas va con cierta energía, después de chocar, aún continúa con esa misma energía. No gana ni pierde energía, ninguna de las dos partículas. Bien. Pasamos entonces ahora al quinto postulado, que habla de que la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura en Kelvin. Y esta palabra proporcional va a ser muy importante en lo que vamos a trabajar en esta clase. Entonces, cuando hablamos de que la energía cinética es proporcional a la temperatura, hay que tener en cuenta que realmente es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Directamente quiere decir que si yo aumento la energía cinética, va a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es una medida indirecta de la energía cinética. Entonces, como la energía cinética va a aumentar, la temperatura también va a aumentar.
Entonces, esa es una relación directamente proporcional. ¿Y qué, a qué se refiere proporcional? Que si yo duplico la energía cinética, la temperatura también se va a duplicar. Ahora, esa energía cinética está relacionada con la velocidad de las partículas. Eso quiere decir que a mayor temperatura tengo mayor energía cinética y al mismo tiempo entonces tendría mayor velocidad en las partículas. La característica principal que tienen los gases es esa propiedad de difundir, ¿cierto? De difundir sus moléculas tratando de ocupar el mayor espacio posible. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un salón, ¿cierto? Estoy en una habitación, listo, y en la habitación yo estoy aquí en la puerta y resulta que al otro lado hay unas flores. Yo entro a esta habitación e inmediatamente percibo el olor de las flores. ¿Listo? ¿Esto por qué puede suceder? ¿O esto por qué está sucediendo? Porque las partículas gaseosas están en constante movimiento ocupando el mayor espacio que se le permita. Entonces las partículas se encuentran rebotando por todas las paredes, llegando hasta el punto donde la persona que se encuentra en el lugar más alejado pueda percibir el olor. ¿Listo? Ahora miremos este ejemplo, pero este ejemplo relacionémoslo, digamos que a una pequeña escala. Yo tengo un recipiente y este recipiente tiene una tapa. Esta tapa se le llama émbolo. ¿Cierto? Y acá hay un contenido de gas. ¿Listo? Este contenido de gas, pues, digamos que está en constante movimiento, ocupando el mayor espacio que se le permita, con partículas en constante movimiento. ¿Listo? Si yo llego a generar una presión en el émbolo, las partículas van a tener menos espacio, por lo que terminan rebotando, digamos que con una mayor intensidad, ¿cierto? Este es otro ejemplo, tengo una botella y en la botella tengo, le voy a amarrar, en la boca de la botella le voy a amarrar una bomba, ¿cierto? Pues la bomba automáticamente me va a quedar de esta manera, ¿cierto? Pero ustedes van a observar que la bomba pues va a tener una pequeña cantidad de gas contenido dentro de la bomba, porque ustedes van y medio estripan la bomba y logran percibir que tiene algo dentro, ¿cierto? Pues este es gas, es el gas oxígeno, que simplemente queda dentro de la bomba y como el gas va a abarcar el espacio que le sea posible, pues va a también a abarcar la bomba que está adherida a la botella. Ahora, vamos a adicionarle un poco de calor a la botella. Al adicionarle calor a la botella se infla. ¿Pero por qué se va a inflar? Pues resulta que el aumento de temperatura, ¿sí? O sea, el calor, lo que va a generar es aumentar la velocidad de las moléculas, ¿cierto? La velocidad de las moléculas va a generar tanta excitación entre ellas que van a empezar a moverse con una rapidez mucho más, perdón, muy superior al anterior, ¿cierto? Mucho más rápida que el anterior. Y se van a mover tan rápido que van a necesitar más espacio. Y como esto es un material flexible, pues entonces van a chocar tan rápido con las paredes, ¿cierto? Del globo que estas van a tender a inflarse un poco. Y finalmente, el gas, al necesitar abarcar un mayor espacio porque necesita que las moléculas que estén chocando muy rápido puedan estar en constante movimiento, entonces va a generar que el globo se hinche. Estos ejemplos me ayudarán a entender un poco las leyes que se relacionan con los gases ideales, porque hay unas variables que están directamente, ¿cierto?, relacionadas con ellos. Entonces empecemos con la primera ley. Esta primera ley es la ley de Boyle.
me va a relacionar dos variables, que es la presión y el volumen. Ya les voy a mostrar cómo lo van a relacionar. ¿Qué hay que tener en cuenta con la ley de Boyle? Que se cumple siempre y cuando el número de moles del gas, ¿cierto? Y la temperatura del recipiente sean constantes. Listo, sean constantes. Entonces vamos a mirar, acá tengo un recipiente. En el recipiente tengo el émbolo. Ya dijimos que era una tapa, que es una tapa que se mueve. Voy a tener un volumen 1, voy a tener una presión 1. ¿Y qué va a suceder? Que si yo aumento la presión, ¿qué creen que va a suceder? La tapa se mueve, ¿cierto? Estando un poco más abajo que la anterior. Al aumentarle la presión, estamos hablando de una presión 2, provocando una disminución en el volumen. Listo, entonces esto se cumple siempre y cuando no vaya a tener un diferente número de moles, es decir, no vaya a aumentarle gas o no le vaya a quitar una proporción de gas y no vaya a cambiar las condiciones de temperatura. Ahora, si ustedes observan, al aumentar presión, disminuye volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Listo? Y al cumplírseme esto, entonces va a aparecer la siguiente fórmula que corresponde a la ley de Boyle, que es volumen 1, presión 1, es igual a volumen 2, presión 2. ¿Listo? Esta sería la ley de Boyle. Listo, esta es la ley de Boyle. Ahora miremos la ley de Charles. Esta ley me va a relacionar volumen y temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a decir esta ley? Que va a haber un cambio de volumen y temperatura siempre y cuando yo tenga presión y moles constantes. Entonces miremos qué me dice esta ley. Tengo un recipiente y este recipiente tiene un volumen, ¿cierto? Con una temperatura 1. Ahora, yo voy a aumentarle la temperatura adicionándole calor, es decir, le estoy aumentando la energía en forma de calor. Estoy adicionando energía, perdón, en forma de calor. Entonces, las partículas van a excitarse de tal manera que van a tener que moverse tan rápido que va a provocar que esta tapa o este émbolo se desplace. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, esto me va a generar un aumento en volumen, es decir, un volumen 2. Con una temperatura 2. Entonces acá observemos, si aumenta temperatura, aumenta volumen. ¿Qué quiere decir? Que son directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y la ley de Charles, la fórmula que representa la ley de Charles, me dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Sí. Si yo esta temperatura 1 la paso al otro lado al igual, me queda arriba, ¿cierto? Entonces me quedaría volumen 1 directamente proporcional a la temperatura 1. Listo, tenemos estas dos leyes. Entonces, resulta que, pues finalmente esas dos leyes, a pesar de que se pueden analizar de forma individual, también, digamos que todas las variables pueden actuar conjuntamente. Y por ende, se llega a la ley combinada de los gases. Pasamos entonces a las leyes de los gases ideales. Y como el objetivo va a ser lo más práctico posible la clase para que ustedes tengan grabado
la información y no se les vaya a olvidar cuando estén presentando la prueba, lo único que les voy a pedir que deben de aprender es esta ley que está aquí, aunque muchas veces, incluso hasta en las mismas preguntas de las pruebas, la colocan. Sin embargo, es muy importante tenerla presente. Esa ley combinada de los gases, me relaciona tres propiedades, que son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Qué sucede con las leyes? Entonces, en cada una de las leyes se supone que dos de las propiedades están variando y la otra está constante. Cuando está constante me refiero a que no cambia, no varía. Entonces, empecemos con la ley de Boyle. En la ley de Boyle, nosotros vamos a permanecer constante sin cambiar la temperatura. Entonces, en la ley de Boyle la temperatura es constante. No va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la presión y el volumen. Por esa razón, si yo utilizo la ley combinada de los gases, yo no voy a tener en cuenta la temperatura. Solamente voy a tener en cuenta la presión y el volumen, y la ecuación combinada de los gases me quedaría como la presión 1 multiplicado el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esa sería la ecuación que utilizaríamos para resolver problemas donde varía la presión y el volumen. Pasamos ahora entonces a la ley de Charles. Entonces, en la ley de Charles, lo que permanece constante es la presión. Si la presión permanece constante, entonces lo que estaría variando sería el volumen y la temperatura. Por lo tanto, en la ley combinada de los gases no vamos a tener en cuenta la presión. Y obtendríamos entonces la ecuación que dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Aquí entonces nosotros utilizamos esta ecuación en problemas donde se varíen el volumen y la temperatura más la presión permanezca constante. Por último, tenemos entonces la ley de Gay-Lussac. En donde dice que lo que va a permanecer constante es el volumen. Si nosotros permanecemos el volumen constante, lo único que debemos de tener en cuenta es la presión y la temperatura. Y en la ecuación de la ley combinada de los gases, entonces no tenemos en cuenta el volumen y nos quedaría que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y esa sería la ecuación que utilizamos en los problemas donde varía la presión y la temperatura. ¿Cuándo se utilizan estas ecuaciones? Se utilizan cuando en el problema te están pidiendo que calcules uno de los valores al hacer un cambio en las propiedades del gas. Por ejemplo, te pueden dar una presión inicial, una temperatura inicial, y te dicen que van a cambiar la presión, la van a aumentar o la van a disminuir, y que de acuerdo a eso tú halles en cuánto cambiaría la otra propiedad. Más adelantico vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría. Por ahora, esta es una de las dos cosas que debe estar súper claro antes de preparar las pruebas IFES, antes de hacer las pruebas IFES. Lo segundo que debe quedar súper claro es la proporcionalidad en cada una de las leyes. ¿A qué me refiero con la proporcionalidad? Entonces, resulta de que la ley de Boyle, nos dice que la presión y el volumen son directamente proporcionales. Perdón, son inversamente proporcionales. Inversamente
proporcionales. ¿Y qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Inverso quiere decir que si yo tengo una presión y un volumen y yo aumento la presión, entonces el volumen va a disminuir. Eso quiere decir inverso. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. O al contrario, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso quiere decir inversamente proporcional. ¿Y proporcional por qué? Porque si aumenta, porque yo dupliqué, o sea, multipliqué por 2 la presión, entonces el volumen también va a ser por el mismo factor, solamente que disminuyendo, o sea, dividiendo por 2. Por el mismo factor, en este caso el 2. Si yo duplico la presión, el volumen también se disminuye en un factor de 2, o sea, divido en 2. Entonces, al doble de presión, la mitad de volumen. Al triple de presión, un tercio del volumen. Bien, eso con respecto a la ley de Boyle. Y esta es la única ley que es inversamente proporcional. Las que siguen son directamente proporcionales. Así que yo les recomiendo que la única que tengan como muy presente es esta, la ley de Boyle, que ustedes saben que es inversamente proporcional. De resto, todas son directamente proporcionales. Pasemos entonces a la ley de Charles. ¿Qué tenemos entonces para la ley de Charles? Para la ley de Charles, recordemos que estaríamos variando entonces el volumen y la temperatura. Como yo les mencionaba, la única que es inversamente proporcional es la ley de Boyle. En el caso de la ley de Charles sería directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo unos datos de volumen y de temperatura y yo decido aumentar el volumen, va a aumentar la temperatura. O si decido disminuir el volumen, va a disminuir la temperatura. Son directamente, se relacionan directamente. Si aumento uno, aumenta el otro. Si disminuyo uno, disminuye el otro. Y proporcional quiere decir en el mismo factor. Como ambos están aumentando, entonces si yo decido triplicar el volumen, también debo de triplicar la temperatura. O si yo decido disminuir el volumen a la mitad, entonces debo también de disminuir a la mitad el volumen. Y por último, entonces, tenemos la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, donde estaríamos trabajando entonces con la temperatura y la presión y serían directamente proporcionales. ¿Qué significaría lo mismo que hemos trabajado con los anteriores? Entonces, directamente que la temperatura y la presión van de manera directa primero a mayor temperatura, mayor presión, a menor temperatura, menor presión. Y proporcional en la misma relación. Entonces, si duplico la temperatura, se duplica la presión. Si triplico la temperatura, se triplica la presión. Eso es lo que quiere decir directamente proporcional. Entonces, clave, recordar que la ley de Boyle es inversamente proporcional. Con que se acuerden de esa nomás es suficiente. Continuamos y pasamos a los ejemplos. Entonces, en cada uno de los problemas que voy a presentar a continuación, les recomiendo que pausen el video y traten de resolverlo con lo que hemos visto. Entonces, háganlo en este momento, por favor. Bien, vamos a confirmar entonces si la respuesta que ustedes obtuvieron es correcta y si hicieron el análisis de la manera correcta. Entonces, el problema dice de la siguiente manera. En una práctica de laboratorio, un estudiante realizó un montaje experimental a presión constante. Primer dato importante, presión constante. Recuerden, cuando dicen que algo es constante es porque no cambia. Por lo tanto, yo no voy a tener en cuenta la presión en el caso de que me toque que utilizar la ley combinada de los gases, por ejemplo, aunque todavía no sabemos.
terminamos de leer el problema. Utilizando un frasco de vidrio y un globo elástico, se obtuvo como resultado la siguiente gráfica. Bueno, ahí está la gráfica y está el montaje experimental. La pregunta dice, y es una pregunta de indagación, de acuerdo al montaje experimental y los resultados obtenidos o presentados, se puede afirmar que se trata de una. Entonces recuerden, siempre que se muestren resultados, no estamos hablando de unas conclusiones. Siempre cuando se muestre el comportamiento de algo, estamos hablando de evidencias. O sea que ya por ahí yo podría descartar la A y la C, pero sin embargo, revisemos la validez del resto de la oración. Entonces, la primera opción dice, es una conclusión de que a menor temperatura aumenta el volumen. Entonces aquí estamos hablando de que si aumenta o disminuye. Estamos hablando de proporcionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Lo segundo que vimos en la clase. Como ya sabemos que la presión es constante, entonces lo que va a cambiar es la temperatura y el volumen. Y como sabemos que la única que es inversamente proporcional es la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen, entonces quiere decir que esta se comporta de manera directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor volumen; a menor temperatura, menor volumen. De acuerdo a eso, dice, a menor temperatura aumenta el volumen. Falso. Eso sería inversamente proporcional. Vamos a la B, que es una posible respuesta porque dice evidencia. Entonces dice que es una evidencia de que a mayor temperatura aumenta el volumen. Efectivamente, a mayor temperatura, mayor volumen, porque es directamente proporcional. Esta sería la respuesta correcta. Sin embargo, revisemos las otras opciones. C. Es una conclusión de que no todos los gases cumplen la ley de Charles. En este caso, es todo lo contrario. Es una evidencia de que sí se está cumpliendo la ley de Charles. Es una evidencia, no una conclusión. O sea, está doblemente mala la opción. No es ni conclusión, ni tampoco dice que se está incumpliendo la ley de Charles. Al contrario, se está cumpliendo. Y por último, la D dice que es una evidencia de que a mayor presión aumenta el volumen. A mayor presión. La presión es constante, la presión no está cambiando. Entonces también es falsa. Respuesta correcta, la opción B. Listo, pasamos a la pregunta número 2. Pausen el video para que la puedan resolver y comparamos. Es la misma pregunta planteada anteriormente, lo único que se hace es cambiar el final. Entonces, al final ya se estaría evaluando es el uso comprensivo del conocimiento científico, lo que tiene que ver principalmente con cálculos o análisis de gráficas. Esta pregunta se puede resolver de dos maneras, una muy práctica que es analizando simplemente cómo varía la gráfica y la otra haciendo el cálculo por medio de la ecuación de la ley de los gases combinada. Vamos a hacerla de ambas maneras. Entonces dice, si el estudiante decide subir la temperatura del sistema hasta 500 Kelvin, o sea, va a subir la temperatura, se puede afirmar que el volumen final sería... Entonces, el volumen final, entonces, si aumenta la temperatura, ¿cuál sería el volumen? Ya sabemos que tiene una relación directa, así que si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. Analizando la gráfica, primero, yo puedo observar que cada vez que yo aumento en 100 grados Kelvin o en 100 Kelvin, cada vez que yo aumento en 100, aumenta el volumen en 0,5. Lo podemos ver de 200 a 300 que aumenta 0,5 en el volumen, de 1 litro a 1,5 litros. Y lo podemos ver de 300 a 400 que también aumenta en 100 Kelvin y aumentaría también en 0,5 litros el volumen. Eso quiere decir que cada 100 Kelvin que yo aumente, el volumen va a aumentar 0,5. Lo cual me da a entender que si yo aumento hasta 500, que serían otros 100 Kelvin, debería de aumentar otro 0,5. O sea, volumen final 2,5. Esa es la respuesta correcta y sería la forma más práctica de hacerlo, con el análisis de la gráfica.
Pero hay otra forma más que sería aplicando la ecuación de los gases combinados que vimos anteriormente, donde ya sabemos que no tenemos en cuenta la presión en la ecuación, por lo tanto solamente tendríamos que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final o al volumen 2 sobre, perdón, al volumen inicial, perdón, al volumen final o a la temperatura final, sobre la temperatura final. O volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Yo tengo cuál es la temperatura final, dice 500 Kelvin. Yo lo puedo reemplazar aquí. Pero no tengo el volumen inicial ni la temperatura inicial, entre comillas, porque en la tabla aparecen cinco datos que yo puedo utilizar para reemplazar ahí. Puedo utilizar este dato, este, este, este o este. Cualquiera de ellos lo puedo utilizar. Por comodidad voy a utilizar el que tiene los valores más pequeños. Entonces voy a tomar la temperatura inicial como 200 Kelvin. Y el volumen inicial como 1 litro. Y despejo lo que me falta y qué es lo que me están pidiendo, que es el volumen final. Entonces, este 500 Kelvin que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, quedándome 500 Kelvin por 1 litro dividido 200 Kelvin. Y eso me daría igual el volumen final. Que aplicando un poquito de matemática, yo sé que puedo cancelar los ceros, puedo cancelar la unidad Kelvin y me quedaría 5 por 1, 5 dividido 2, 2,5. 2,5 ¿qué? Litros. Y confirmamos de que la respuesta es la opción A. Entonces, por cualquiera de esos dos métodos se pudo haber resuelto. Pasamos ahora entonces a una tercera pregunta, por favor, pausen el video y resuélvanla. Verifiquemos entonces si les quedó de manera correcta. El mismo enunciado, lo único que vamos a cambiar ahora es que es una pregunta de explicación de fenómenos. Y dice de la siguiente manera: el estudiante tomó la decisión de bajar la temperatura por debajo de 200 Kelvin. Y observó que el globo no se infló. Entonces pónganle cuidado a lo que nos está diciendo el problema. Bajó la temperatura. Bajó la temperatura. Y como sabemos que está variando la temperatura y el volumen, y sabemos que son directamente proporcionales, entonces si baja la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? También va a bajar. Porque es directamente proporcional. Entonces dice, una posible explicación de que no se haya inflado es, entonces, opción A, que el volumen del globo solamente aumenta con la disminución de la presión interna del gas. Aquí no estamos variando presión, estamos variando solamente temperatura y volumen. Y no solamente aumenta de pronto con la disminución de la presión, antes al contrario. ¿Ya? Entonces, esta opción no tiene nada que ver. Pero para que quede un poquito más claro, según el enunciado A dice que si aumenta el volumen, escribámoslo, aumenta el volumen si disminuye la presión. Si disminuye la presión. Entonces, esto sería cierto si nosotros estuviéramos trabajando con variando la presión. ¿Ya? Y de hecho, no sería tampoco correcta porque dice solo aumenta. Y resulta de que el volumen también puede aumentar si yo varío la temperatura. Porque si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, por esa parte, esta sería incorrecta. No es la única forma. Si yo aumento la temperatura, también va a aumentar el volumen, no solamente con la presión. Opción B. Se debe aumentar la cantidad molar de aire, la cantidad molar. Aquí nosotros no estamos trabajando con la cantidad molar. Entonces, esta tampoco cumple.
La opción C, los gases se expanden. Cuando se refiere a que se expanden, quiere decir que obtienen mayor volumen. Entonces, los gases tienen mayor volumen cuando la presión constante, a presión constante, efectivamente, ya sabemos que estamos a presión constante, se aumenta la temperatura. Entonces, lo que me están diciendo es, el volumen aumenta si yo aumento la temperatura. Correcto, porque es directamente proporcional. La respuesta correcta es la C. Sin embargo, terminemos de leer. Último problema, el aumento o disminución de la presión, por ahí ya mal. No estamos ni aumentando ni disminuyendo presión. Conclusión, respuesta correcta la C. ¿Qué deben de tener en cuenta y qué es lo más importante? Ya resumiendo un poco. Primero, la ecuación combinada de los gases y saber cómo determinar cuáles son las variables, cuál es la que está constante y así hallar la ecuación que nosotros necesitamos para resolver el problema. Esa sería la primera. Y la segunda, y que me creo yo, a mi parecer, que es la más importante, tener en cuenta cómo varían cada una de las combinaciones de las propiedades. Tener presente de que la única que es inversamente proporcional es la presión y el volumen. De resto, todas son directamente proporcionales. Volumen y temperatura, temperatura y presión son directamente proporcionales. La única que no es presión y volumen. Eso sería todo por ahora. Les deseo muchísimos éxitos en la prueba. Vivito, igual a Pobote. ¿Listo? Vivito igual a Pobote. Ahora, el I representa inicial y el O representa el final. Pero para los que nos gustan los números, entonces lo podemos representar de esa manera. B1, B1, T2, B2, B2, T1. Listo. Entonces es muy sencillo verlo de esta manera, trabajarlo de esta manera, porque no tendría que entrar a pensar siempre cuál es la de Boyle, cuál es la de Charlie, y cuál es la fórmula de una y cuál es la fórmula de la otra. No, acá ya están combinadas. Si he llegado el caso, usted tiene un enunciado donde le digan que la temperatura es constante, entonces cancelo temperaturas y trabajo con P1, B1 igual a T2, B2. Si he llegado el caso, le dicen a usted que el volumen es constante, cancele volúmenes y trabaja con P1, T2, T2, acá tengo un error. Esto es P. Con P1, T2, P2, T1. ¿Sí? O si le llegan a decir que la presión es constante, pues cancela las presiones. ¿Listo? Entonces es una forma muy sencilla de poder trabajar con las leyes de los gases ideales. Hay otra ley y es la ley de Avogadro. Me va a involucrar, ya es una relación de moles con volumen. Siempre y cuando que la presión y la temperatura sean constantes. Entonces, esta ley que me dice, pues yo tengo acá un recipiente con una cantidad de moles del gas, ocupándome este volumen 1. Ahora, voy a adicionarle el doble de moles. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con el volumen? Pues aumentará, ¿cierto? Aumentará el doble. Entonces, si yo le aumento el doble de moles, voy a quedar con moles 2. ¿Y qué va a pasar? Pues que el volumen también se me va a duplicar. Volumen 2. O si por el contrario, yo tengo una n cantidad de moles y le quito la mitad, pues el volumen se me va a disminuir a la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las moles son directamente proporcional al volumen. Volumen 1, moles 1, es igual a volumen 2, moles 2. Ya tenemos herramientas suficientes para empezar a desarrollar unos ejercicios propuestos. Entonces, tenemos esta primera pregunta. Vamos a ver, voy a dividir esto en la mitad. Esta primera pregunta me dice lo siguiente. Un recipiente como el que se ilustra en este dibujo contiene 0.2 moles de hidrógeno. Listo. Dice que esta válvula, ¿cierto? Esta tapa tiene un peso de 1 kilogramo.
Dice que este émbolo es un émbolo móvil, que aquí hay una válvula, ¿cierto?, para el ingreso de más gas hidrógeno por si se requiere. Y dice que este gas se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin. Y adicional a esto, hay una plancha de calentamiento que me controla la temperatura, ¿cierto? Entonces yo tengo una plancha, en este momento la tengo a 300, ¿sí? Que es una plancha de calentamiento. Entonces me dice, en la gráfica se describe la variación del volumen del gas cuando aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura y estamos viendo que aumenta el volumen, por la misma razón por la que se aumentó, por la que se infló el globo. Porque aumenta la temperatura, las partículas empiezan a excitarse, a moverse muy rápido y esto me genera que haya un movimiento. Entonces ahora miremos qué me preguntan acá. Si se ubica otra masa de 1 kilogramo sobre el émbolo del recipiente, es muy probable que va a aumentar la presión que está ejerciendo a el doble, ¿cierto? Entonces acá tenemos 1 kilogramo. Vamos a mirar qué me están diciendo acá. Me dicen, ¿cuál es el enunciado correcto? La temperatura disminuye a la mitad. Como yo soy la que controla este cambio de temperatura, por más de que yo le ponga otro kilogramo, no me va a cambiar. Entonces la primera está descartada. Se duplica el volumen del gas. Pues por acá vimos que si yo aumento la presión, pues lo más probable es que termine disminuyendo el volumen, ¿cierto? Eso fue lo que vimos ahorita con una de las leches. Yo aumento presión, empieza a disminuir volumen. Esto me dice boiler. ¿Listo? Entonces está también descartada. Se duplique la temperatura, pues ya sabemos que la temperatura no va a tener ningún cambio porque ese cambio lo genero yo. Y el volumen del gas disminuye a la mitad. Pues si yo le duplico presión, voy a disminuir volumen a la mitad. ¿Listo? Que fue algo que mencionamos ahorita. Entonces, la respuesta correcta, en este caso, pues sería la D. Porque al yo, según la ley de Boyle, al yo aumentar presión, disminuyo volumen. Y lo que yo estoy haciendo con estas pesas es aumentando presión. Ahora miremos qué me dice la segunda. Me dice, si por la válvula del recipiente se adicionan 0.8 moles de hidrógeno, es probable que... Entonces, chicos, yo estoy aumentando volumen. ¿Por qué? Porque estoy aumentando moles. ¿Listo? Observemos qué me dice la ley de Avogadro. Si yo tengo unos moles iniciales y yo duplico las moles, pues se me aumenta el volumen. Entonces, acá yo le estoy aumentando 0.8, ¿cierto? Como yo le estoy aumentando 0.8, imagínense, estaba en 0.2 y lo aumenté en 0.8, ya tengo una mol. Quiere decir que tengo una mayor cantidad de gas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el volumen va a ser mucho mayor. Entonces, miremos qué dice acá. ¿Disminuye la presión? No, no, porque yo inclusive estoy aumentando volumen, ¿cierto? Entonces, no tiene, la presión sigue estando ejercida por estos 2 kilogramos. ¿Disminuye la temperatura? Tampoco, porque yo acá le estoy aumentando moles, pero tengo la temperatura en 300. Aumenta el volumen, listo. Entonces, la respuesta para la 2 sería la C. Y la D me dice, aumenta temperatura, pues ya sabemos que la temperatura está estable. Listo. Entonces acá vamos entendiendo cómo se van evidenciando todas estas leyes. Miremos este de acá. Ya podemos dejar este un poquito arriba. Sigamos. Entonces, ¿este qué me dice? Me dice, a 20 grados Celsius un recipiente contiene un gas seco X. Es decir, no nos importa qué gas es. En el siguiente dibujo se muestra el volumen del gas a diferentes presiones. Entonces, acá observemos. En una presión de una atmósfera, tengo un volumen de 10 litros. Listo. Después me dice, bueno, disminuya esta atmósfera. ¿Sí? Ahora yo no voy a hacer una, sino voy a hacer 0.5. Como ya disminuí tanta presión, ¿cierto? O sea, ya no tengo esa, sino que ya tengo la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a aumentar el volumen. Listo, el gas va a poder subir
el émbolo, el vapor sobre la tapa, porque la presión va a ser menor. Entonces voy a tener un volumen de 20 litros. Si tengo otro recipiente y este recipiente, le va a ejercer muchísima presión de 5 atmósferas. ¿Listo? Y entonces el volumen, como tengo tanta presión, se me va a disminuir muchísimo. Y este me va a disminuir a 2 litros. Me dicen, por favor, diga a qué gráfica corresponde, ¿cierto?, la variación del volumen con el cambio de presión. Entonces tengo todas estas gráficas. Entonces, ¿yo qué les podría decir? ¿Qué es lo más sencillo? Graficar. Entonces, observemos. Acá tengo el volumen en litros, la presión en milímetros de mercurio. Listo. Para el volumen tengo 10, 20 y 2 litros, ¿cierto? Lo estamos haciendo de 5 en 5. Y para la presión tengo, también lo puedo hacer de 5 en 5. Listo. Ustedes lo pueden hacer si quieren de uno en uno, sino que yo quiero mostrarles bien cómo sería acá el comportamiento. Entonces, acá que me dice, en 10 litros se ejerce una atmósfera de presión. Entonces vengo para acá. En 10 litros, una atmósfera. Entonces por acá me quedaría el primer punto. Después me dice en 0.5 litros, en 0.5 atmósferas, 20 litros. Entonces vengo para 0.5 y vengo para 20 litros. Y después digo, 5 atmósferas de presión se ejercen a un volumen de 2 litros. Entonces, vendría siendo por acá, ¿cierto? Entonces, si yo uno todos estos puntos, tendría esa siguiente gráfica. Listo, entonces yo acá podría decir que este sería el comportamiento. O sea, que vendría siendo la D. Listo, entonces acá, ¿qué me dicen? Acá me dicen en un recipiente a volumen constante, ya tengo un volumen constante, se realiza un experimento variando la temperatura de un gas. Están variando la temperatura de un gas y están tomándole presión. Entonces, varío temperatura y miro en qué presión está. Varío temperatura y miro en qué presión está. Listo, entonces acá me dan esta tabla. Entonces acá que me dicen, la gráfica que representa los datos consignados en la tabla es, y me dan estas cuatro opciones. Digamos que acá, como tengo tanta información, se me hace muy fácil de pronto encontrar alguna relación, ¿cierto?, que hayan estos datos. Entonces, por ejemplo, yo acá digo que por cada 100 grados que yo aumento, la presión aumenta a 300, ¿cierto? Va de 300 en 300 y acaba de 100 en 100. Entonces, yo acá ya puedo decir que tengo un comportamiento lineal. Ahora, grafiquémoslo para que miremos que sí corresponda a este análisis que yo estoy haciendo. Temperatura, ¿puedo ir de 100 en 100? Acá tengo 100, 200, 300 y 400. Listo. Entonces, ¿qué dice? Que 100, cuando tengo 100 de temperatura, le mido la presión y me da 300. Que cuando tengo 200, me da 600. Que cuando tengo 300, me da 900. Y que cuando tengo 400, me da 1200. ¿Listo? Entonces, acá me da la relación lineal que habíamos analizado antes. Entonces, ahora miremos a cuál corresponde a B. Ahora, si solamente analizando, no queremos graficar, pues yo me doy cuenta que primero va aumentando. Que como es lineal, es una línea recta, ¿cierto? Entonces, en ninguna parte, pues, tendría que dar algún comportamiento curvo. Entonces, esta correspondería a la B. Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto video con el cual damos el cierre a todo lo que es la temática de gases que venimos estudiando en esta sección de nuestro Predicas para el Barrio. En primer lugar, vamos a hablar de la ley de Dalton, teniendo en cuenta que la ley de Dalton se relaciona con aquel análisis de los gases, pero cuando se encuentra una mezcla de los mismos. Ya hemos visto que para cada uno de los gases se cumplen algunas leyes determinadas, pero hay muchas situaciones en las que ya no debemos analizar gases por separado, sino que lo que debemos analizar es una mezcla de gases. Por ejemplo, cuando hablamos de la presión total del aire, ¿cierto? Porque sabemos que el aire ya es una mezcla de gases. Ahí ese sería uno de nuestros temas de interés para conocer esta ley de Dalton.
Es una ley que se formuló en 1801, es la ley que se conoce como la ley de Dalton o de las presiones parciales, y esta ley que establece que cuando yo tengo una mezcla de gases como la que nosotros estamos observando en pantalla, sabemos que cada una de estas sustancias, la que representa las partículas azules y la que representa las partículas rojas, cada una de ellas por estar en estado gaseoso ejerce una presión sobre las paredes del recipiente. Bueno, pues al estar mezcladas, la presión total que se va a ejercer sobre las paredes del recipiente no va a ser más que la suma de la presión de las presiones parciales, es decir, la suma de la presión de cada una de las sustancias que compone la mezcla. En esta orden de ideas, entonces, vamos a mirar cómo analizamos nosotros esta ley de Dalton, la ley de las presiones parciales. Supongamos que tenemos la mezcla de gases que teníamos representada ahorita en pantalla, ¿cierto? Entonces tenemos una mezcla donde tenemos un gas que le vamos a llamar sustancia A y otro gas que le vamos a llamar sustancia B. Estas dos sustancias están en un recipiente y ya hemos dicho que la presión total sería la suma de las presiones de cada una de ellas. Esta es nuestra ley de gases ideales. ¿Por qué la traigo yo a colación en esta ocasión? Bien, la traigo a colación por lo siguiente, porque voy a tomar por separado las presiones y después voy a sumar las presiones para hallar la presión total del recipiente. Si hablamos del gas A, podríamos decir que la presión de A por el volumen es igual a los moles, ojo, pero del gas A por la constante de los gases por la temperatura. Y cuando hablamos de B, podríamos decir la presión del gas B por el volumen es igual a las moles de B por la constante de los gases por la temperatura. Profe, ¿y por qué aquí no colocamos volumen de A y por qué aquí no colocamos volumen de B? Sencillo, porque fíjense que el volumen es el mismo para ambos gases, ¿cierto? Ellos están ocupando el mismo espacio entre los dos. Por eso los volúmenes se dejan igual. Al igual que la constante de los gases, sabemos que es una constante numérica, 0,082, y la temperatura también es la misma para los dos gases, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que yo debo discriminar o debo especificar? Que la presión del gas A se ejerce como efecto de la cantidad de moles de A. Eso sí es solo para A. Y la presión del gas B se ejerce por efecto de la presencia de cierta cantidad de moles de A. Ahora, resulta que, bueno, si yo deseo despejar las presiones, que a mí me interesaría tener las presiones despejadas, yo podría decir lo siguiente. Bueno, voy a despejar entonces la presión de A y la presión de B. Tendríamos que la presión de A es igual a, y este volumen que está multiplicando, pues lo único que tenemos que hacer es pasarlo a dividir. Entonces lo pasamos a dividir y me quedaría que la presión de A es igual a los moles de A por la constante de los gases, por la temperatura, ¿cierto? Sobre el volumen que estoy pasando a dividir. ¿Listo? Que vuelvo y digo, no decimos volumen de A porque el volumen es uno solo para los dos, no necesitamos discriminar. Ahora vámonos con la presión de B. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, porque es que resulta que yo sé que cuando yo tomo esta primera expresión, ¿cierto? De la presión de A y la sumo con esta segunda expresión, es decir, la presión de B, yo voy a obtener la presión total. Bien, entonces resalto, perdón, me corro aquí un poquito. Entonces yo ya sé que la presión total la obtenemos sumando la presión de A más la presión de B. ¿Ve? Pero ahora no voy a escribirlo en esos términos, sino que lo voy a escribir en los términos que los tenemos acá. Es decir, voy a reemplazar PA por esta expresión y voy a reemplazar PB por esta expresión. ¿Qué obtenemos entonces cuando yo reemplazo? Cuando yo reemplazo, obtengo lo siguiente. Entonces, obtengo la siguiente expresión que tenemos en pantalla. Bueno, ¿qué observamos en esta expresión? Vamos a observar que al tener como factor común, fíjese que ambos sumandos se están multiplicando por R, por T y por B, ¿cierto? Aquí también R, T y B, ¿qué es lo que tienen en común los dos gases? El volumen, la temperatura y la constante universal de los gases. Lo que yo voy a hacer es que voy a sacar ese factor común que en tantas ocasiones utilizamos. Y me va a quedar que la presión total es igual a. Saco mi factor común RT sobre V. ¿Y quién me queda para dejar dentro del paréntesis? Me quedaría NA
más NB, ¿cierto? Entonces voy a hacer el reemplazo NA más NB. Recordemos que N es un número de moles, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Esto me quiere decir que la presión total del gas, de esa mezcla de gases, va a ser igual a la constante universal de los gases, 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Las unidades y esas constantes, normalmente a mí en los ejercicios de las pruebas, a ver, me las dan. Lo importante es saberlas interpretar y aplicar. Por la temperatura, que es igual para los dos, sobre el volumen del recipiente que contiene a los dos gases, multiplicado por NA, por los moles de A más los moles de B. Y estos moles de A más moles de B, podemos llamarlos entonces moles totales, ¿cierto? Porque pues si estoy sumando las moles de los dos gases, podemos hablar de moles totales. Por eso es que entonces la presión, la ley de Dalton, podemos también expresarla como que presión total es igual a moles totales, voy a colocarlo con T mayúscula, ya sabemos qué quiere decir totales, por R por T, ¿cierto? Sobre el volumen, y así me quedaría también entonces expresada la ley de Dalton. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo la puedo expresar de diferentes maneras, matemáticamente, eso es como el proceso de jugar con los números y con el despeje, pero podemos decir que la presión total es igual a NRT sobre B, a N total, o sea, los moles totales, la suma de los moles de los dos gases, por R por T sobre V, o también puedo decir simplemente que la presión total de una mezcla de gases es igual a la presión, la suma de las presiones parciales. En este caso, ¿quiénes son mis presiones parciales? Pues la presión que ejerce A y la presión que ejerce B. Esa sería la forma como nosotros podemos expresar la ley de Dalton. Ahora, lo que pasa es que yo aquí le coloqué nombres a los gases, pero si queremos escribirlo en forma general, podemos decir la presión de una mezcla de gases, es decir, la presión total es igual a la sumatoria, ese es el símbolo de suma, de las presiones parciales. Listo, chicos, vamos entonces a mirar cómo aplicamos esto con un ejercicio de las pruebas SABE. Vámonos con nuestra primera pregunta y nos dice, la tabla muestra tres recipientes, cada uno con un volumen de 22.4 litros y una temperatura de 0 grados centígrados. Recipiente 1 tiene 1 mol de N2. Recipiente 2 tiene 1 mol de O2. Recipiente 3 tiene 0.5 moles de N2 y 0.5 moles de O2. Me dice, la presión de la mezcla en el recipiente número 3 es... Retrocedamos un poquito y hagamos memoria de lo que estábamos comentando ahorita. Recordemos que si bien la mezcla, la presión total de una mezcla de gases contenidos en un recipiente es igual a la suma de las presiones parciales, ¿cierto? También esa presión total se relacionaba con las moles totales. Y veíamos, chicos, que la presión total, una forma de expresarla era decir, la presión total es igual a las moles totales, moles de A más moles de B, moles del gas 1 más moles del gas 2, moles de A, B y C. En este caso, nuestro ejercicio sería moles de 1 más moles de 2, ¿cierto? Moles de N2 más moles de O2. Entonces, la presión total sería moles totales por R por T sobre el volumen. Entonces, miremos cuáles son los moles totales que tenemos ahí. Tenemos que las moles totales son, es una, en el recipiente 3 hay una mol. Fijémonos porque 0.5 moles de N2 más 0.5 moles de O2 nos suma una mol. Quiere decir que los tres recipientes tienen la misma cantidad de moles totales. El primero tiene en total 1 de N2, el segundo tiene en total 1 de O2 y el tercero tiene en total 1 mol entre N2 y O2. ¿Qué quiere decir? Que por consiguiente, sabiendo que tienen el mismo volumen, tienen la misma temperatura, ¿cierto? Pues entonces si tienen el mismo número de moles, el recipiente 3 tendrá la misma presión de los recipientes 1 y 2. Es decir, que nuestra respuesta sería la opción C. ¿Listo? Bien, vamos a mirar entonces otro ejercicio, otra pregunta.
Cerramos con este ejercicio que nos dice, a 100 grados centígrados y una presión P1, un recipiente rígido contiene una mezcla formada por un mol de cada uno de los gases X, Y, Z. Si se retira completamente el gas Y, la presión ejercida por los gases X y Z será. Entonces, chicos, es una pregunta muy sencilla. Lo que sí es importantísimo y que a veces puede no ser tan sencillo y por eso es importante practicar es la lectura y la interpretación de la pregunta. Miremos, palabras claves. Me dicen, a 100 grados centígrados, una presión P1, un recipiente rígido. Rígido quiere decir que ni se expande ni se comprime. Es como su palabra lo dice, rígido. Contiene una mezcla formada por un mol de cada uno. Ah, o sea que todos aportan lo mismito, ¿cierto? Un mol de cada uno. ¿De qué? Uno de X, uno de Y, uno de Z. O sea que en total tenemos 3 moles. Esos 3 moles sabemos que ejercen una presión sobre el recipiente. Voy a retirar un mol que es del gas Y. La presión ejercida por los gases X y Z será. Entonces, yo quiero hacerles un ejemplo que es el siguiente. La presión total la ejercen los 3 gases, ¿cierto? Un mol de X, un mol de Y, un mol de Z. Pero cuando yo retiro uno de esos 3, adivinen qué pasa, que como los 3 tienen la misma cantidad de moles, los 3 aportan la misma proporción de presión, la misma porción de presión. Si yo lo quisiera representar de una forma un poco didáctica. Ah, resulta que todas, si yo tuviera los 3 rosaditos, cada uno es, ojo, eso es en cuanto a la presión, no estoy queriendo decir que los gases no se distribuyan uniformemente, ellos están uniformemente distribuidos, pero de la presión total, cada uno aporta 1/3. Este sería lo que aporta el mol de X, el mol de Y, por ejemplo, o el mol de X, el mol de Y y el mol de Z. ¿Qué pasa si yo retiro un mol que es el gas Y? Ah, pues si yo retiro el mol del gas Y, supongamos es esta la presión que aporta Y, ¿cierto? Llamemos la presión de Y, que me va a quedar con la presión de X y la presión de Z. Es decir, al final me van a quedar 2/3 partes de la presión inicial. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues tenemos que la respuesta correcta sería ¿cuál? Sería la respuesta A. ¿Listo? Quedo atenta a sus dudas, atenta a sus preguntas o a sus inquietudes. Listo, chicos. Muchos éxitos en su prueba. Que estén bien. Chao.